la llegada de Domingo Bucci en el año 20, a fines del año 20, jerarquizó a Mortero en el automovilismo, porque él ya venía de otra jerarquía, ya de otro, corriendo en otros lugares, ¿no? El tema de Domingo Bucci, por ejemplo, se dio la torta, digamos, en Arrecifes. Sí. En Arrecife, el día 5 de marzo de 1933. Uh-huh. Y fíjate vos que acá tengo la fotografía del accidente, uh-huh, por ejemplo, ¿no? El corredor Vittorio Sini, sí, ¿no?, estaba parado sobre la ruta. Ese día dice que era un día de presión baja, que no había nada de viento, y la polvareda que había, uh-huh, realmente en el camino, no había forma de que no. Uh-huh. Entonces, este hombre estaba parado en la ruta cambiando un neumático, y viene Domingo Bucci de atrás, digamos, uh-huh, con su coche, que actualmente corría con De Soto, y lo vistió de lleno. Uh-huh. Y acá están los que accidentados. Claro. Hay como 7, 8 o 10 muertos en esa carrera. Uh-huh. ¿No? Y realmente un deporte muy peligroso. En esa Después, época. Con los autos que no había seguridad para nada. Este es el libro que vos escribiste, junto con Mari Pieroni, de la historia del deporte motor en Mortero. El deporte motor de Mortero, que acá habla de prácticamente de cómo nació el deporte motor en Mortero. Acá, en el año 12, nació el deporte motor. Y siempre fue la Asociación Italiana de Mortero, como figuraba. Uh-huh. Posiblemente era sociedad ya, pero figuraba, uh-huh, en los libros de LACA, figura Asociación, uh-huh, Italiana de Mortero. Bueno, y están todos los datos y toda la historia de Mortero, inclusive con fotos y relatos de que nos llevó 2 años, uh-huh, para terminar de hacer esto.